Esta mañana un grupo de alumnos de los cursos internacionales de USC estuvieron de visita aquí en las instalaciones del Grupo Correo Gallego. Estos rapaces y rapazas estudian español por diversos motivos, como son los laborais, los culturais o los de ocio. Dende hai case 40 anos, a Universidade de Santiago oferta cursos de español para estranxeiros. Son moi demandados e a procedencia do alumnado non pode ser máis variada. Como ves, aquí tenemos un poco de todo. Hay muchos alumnos asiáticos, sobre todo ahora, pero tenemos alumnos de Brasil, de Estados Unidos también muchísimos. Tenemos de Italia, en fin, un poquito de todo. De Europa, de América, de Norteamérica y Asia, muchos alumnos. Os motivos que traen a estes rapaces e rapazas a Compostela é do máis variado. En dous meses, vense avances espectaculares na súa fala. Yo voy a hacer un máster en la Universidad de Santiago, entonces necesito aprender un poquito más de español para ir bien todo el curso y todo. No, nunca había estudiado español en mi vida, estoy aquí hace dos meses y hablo, estoy hablando mejor. Era una recomendación de un amigo mío que hizo el curso hace 5 años, algo así. Muy, muy diferente. La zona vieja, por ejemplo, no tenemos nada más antigua que, no sé, 1800, algo así, entonces, sí, no sé, muy diferente, ¿no? La vida aquí es muy diferente, la ritma de... Estamos aprendiendo mucho a la vez que estamos relajados y estamos... Sí, es muy tranquilo, pero todavía, por ejemplo, leemos un periódico, después tenemos una conversación y... Para trabajar yo tengo que aprender el español y yo elegí aquí y ahora estoy estudiando el español. También en Tailandia estoy estudiando español y elegí estudiar aquí para aprender más español, la cultura y sí. A didáctica empregada usa as clases tradicionais ao mesmo tempo que sérvese de actividades dinámicas para captar a atención dos alumnos. Bueno, el otro día hicimos una actividad, utilizamos el correo gallego, utilizamos el país y utilizamos el mundo y la voz. Y entonces yo creo que me parece que salió bien, ¿no? El ejercicio creo que fue muy interesante. Un poquito para conocer cómo funcionan los periódicos, cuáles son los más importantes aquí en España y en Galicia también. Estes cursos non se restrinxen a época do verán. Durante todo o ano, a USC recibe alumnos desexosos por coñecelo no noso idioma e a nosa vida.